Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por habernos acompañado hoy en esta manifestación contra la violencia de género, considerando el día que hemos pasado climatológicamente hablando. Me dicen las mujeres de la organización que si os acercáis un poquito más, porque luego va a haber una representación teatral y así estamos como más apañaditos. 25 de noviembre de 2015, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Basta ya. Un día más manifestamos nuestro más contundente rechazo a la insoportable violencia contra las mujeres, una sangrante consecuencia del sistema patriarcal, de la discriminación, la desigualdad, la ausencia de prevención y protección necesarias para combatir lo que constituye una grave violación de los derechos humanos, que lejos de remitir, se está agudizando en todo el mundo. Hoy, millones de niñas saben que nunca podrán alcanzar sus derechos en igualdad. Saben que pueden ser sometidas a mutilaciones, agresiones y explotación sexual, a humillaciones y castigos públicos, crímenes de honor, maltrato psicológico, analfabetismo o pobreza. Y muchas de ellas morirán adultas sin conocer que tenían derechos. El terrorismo machista asuela cada semana nuestro país. La sociedad no puede mirar para otro lado sin sensibilizarse frente a ello. La educación tiene que ser uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad libre de violencia de género. Por ello, hay que incorporar al currículum en todas las etapas educativas la formación específica en igualdad, la educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia de género. Una sociedad progresista exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género.
que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren la violencia, así como a sus hijos e hijas. Vergüenza les tendría que dar a las y los gobernantes de las distintas administraciones que con su dejadez, ineptitud y desidia contribuyen a la perpetuación de estos crímenes patriarcales. Son responsables directos de que la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista este año, como el anterior y el anterior, sea escandalosa. En el ámbito laboral, las medidas existentes en la actualidad resultan insuficientes y carecen de la efectividad necesaria. El número de mujeres que se han podido acoger a los derechos laborales reconocidos por la Ley contra la Violencia de Género es prácticamente testimonial, mientras que la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo sigue siendo una grave y significativa violación de los derechos humanos. Ante esta situación, reclamamos que las medidas legales se mejoren y eliminen las trabas que dificulten el ejercicio práctico de los derechos laborales de las mujeres víctimas de la violencia de género. Comportamientos como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral no solo violan el derecho a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de las mujeres, sino también el derecho a su salud. En la Unión Europea, entre un 40 y un 50% de las mujeres hemos sufrido insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo. Queremos una norma específica para el lugar de trabajo y para ello exigimos al Gobierno de España que apoye ante la Organización Internacional del Trabajo la elaboración y desarrollo de dicha norma, que luego pueda ser ratificada por los países a nivel mundial y que tenga como objetivo prevenir la violencia de género en el trabajo y apoyar a las víctimas garantizándoles derechos laborales y de seguridad social. Denunciamos que la precariedad laboral, las brechas de género en el empleo, en los salarios, en las pensiones, también es violencia contra las mujeres. Precarizar las condiciones en el mercado laboral, expulsar a las mujeres de él y obligarlas a retornar al rol tradicional de los cuidados del hogar y la familia y a la dependencia económica del hombre supone incrementar el riesgo a la exposición a la violencia machista. Hace poco más de 15 días estuvimos cientos de miles de mujeres tiñendo Madrid de morado, manifestándonos en contra de las violencias machistas, aunando nuestro grito contra el heteropatriarcado, demostrando que no estamos solas y que nos queremos vivas y libres de machismo. Y denunciamos todas las violencias que se ejercen contra nosotras, sin olvidar que violencia es tener que soportar comentarios machistas a nuestro alrededor. Violencia es perpetuar los estereotipos y roles de género en nuestras niñas, desde incluso antes de nacer. Violencia es que miles de mujeres y niñas sean víctimas de trata en nuestro país para el disfrute de algunos hombres. Violencia es que limiten la capacidad de decisión sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años. Violencia es utilizar las aplicaciones móviles y las redes sociales para controlar y acosar a parejas y exparejas. Violencia es aprovechar el anonimato de Internet para escribir en foros y blogs lo que piensan y sin embargo niegan en público. Violencia es ofenderse cuando decimos que la violencia de género es la que ejerce un hombre hacia una mujer, por el simple hecho de ser mujer. Violencia es que las mujeres trabajemos 58 días gratis al año por la brecha salarial. Violencia es invisibilizar los feminicidios entre jóvenes. Solo en lo que llevamos de año, 10 de las asesinadas eran menores de 30 años. Violencia es que la sociedad patriarcal nos cosifique, nos infantilice y nos invisibilice. Es que digan que morimos cuando estamos siendo asesinadas. No perdamos tiempo. Es preciso actuar sin olvidarnos de las nuevas generaciones. El machismo sigue siendo un problema social del presente que en ningún rango de edad se ha erradicado. Tan solo se ha transformado y adaptado a nuevos discursos y formas de comunicación. Debemos aprender a reconocerlo y combatirlo con todas las armas posibles y así acabar con todas las conductas tóxicas.
Si no educamos contra la violencia de género hoy, lo continuaremos lamentando mañana. Las feministas de Cantabria estamos hartas de denunciar, condenar, rechazar esta violencia de los derechos humanos de nosotras las mujeres, este terrorismo de género que en Cantabria en este año 2015 se ha cobrado el asesinato de una mujer, dejando en silla de ruedas a otra, además de las innumerables denuncias que mujeres valientes y de otras que no lo hicieron por miedo. Miedo al agresor por las amenazas contra su vida y la de sus hijos e hijas. Miedo a que la justicia no actúe con la celeridad y contundencia que sería la apropiada en estos casos. Miedo a que la sociedad las juzgue y no las crea. Miedo a no saber qué salir de este infierno en el que viven ellas, sus hijos e hijas. Miedo a no tener una atención integral adecuada, porque la formación de los y las profesionales que nos atienden no es la adecuada o la correcta. Estos y otros miedos, o todos ellos, los hacen a veces retirar las denuncias porque se sienten amenazadas y con imposibilidad de superar dichos miedos. La tolerancia cero no puede ser un eslogan vacío de contenido. Ya no basta con rechazar, condenar, denunciar. Es preciso actuar. Tenemos que actuar las mujeres, no tolerando el micromachismo, las desigualdades, ya que estos son generaciones de esta violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Tenéis que actuar los hombres, comprometiéndose activamente con la defensa de los derechos de nosotras las mujeres, rechazando la masculinidad impuesta por el patriarcado, no tolerando comentarios, chistes, conversaciones y sobre todo no haciendo cómplices con vuestro silencio. Todos tienen que actuar, los partidos políticos, pactando las bases que posibiliten la erradicación de esta violencia. Las diferentes administraciones e instituciones tienen que acordar medidas concretas y poner en práctica siempre que en el compromiso para garantizar que las mujeres vivimos una vida sin desigualdad ni violencia, desarrollando las diferentes legislaciones en todos sus ámbitos. El compromiso con la erradicación de la violencia de género es nuestro reto y nuestra meta. No pararemos hasta alcanzarla, sin rendirnos, sin callarnos, convencidas de que es preciso decir en voz alta que no toleraremos la desigualdad entre mujeres y hombres generadora de esta violencia de género. Sabemos que el terrorismo de género es una cuestión de Estado. Hagamos posible un pacto de Estado y ciudadanía con el objetivo de la erradicación de esta violencia. Basta ya. Contra el terror machista, lucha feminista. Quisiéramos pediros, antes de una pequeña interpretación que va a hacer un grupo de teatro, el grupo Unos Cuantos, que colabora con la Comisión contra la Violencia de Género, queremos pediros un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, en su memoria, y para que sepan que no han muerto inútilmente.